Hoy en Monday Night Raw, 17 de abril, The Judgment Day, el día del juicio, se encararon con la gente de The Bloodline, el linaje. Se vieron las caras hoy en Monday Night Raw. Y fue un segmento que tú dices: Triple H, ¿qué tú estás haciendo? Los dos villanos se van a ver la cara y se van a dar duro. No, en verdad no. Paul Heyman habló en este segmento y dijeron que ellos te iban a entrar en un negocio y que se iban a entender para ayudarse mutuamente a deshacerse de sus rivales que están siendo muy, muy, muy locos en los programas. Bueno, Solo Sokoa se puso junto a Paul Heyman y fue encarada por Rhea Ripley, aunque no pasó a mayores, mientras que Paul Heyman seguía explicando su plan, mientras que anunciaba que el primer combate entre Solo Sokoa y Rey Mysterio, disculpándose anteriormente con Dominic Mysterio. Pero también anunciaron que en WWE Backlash en Puerto Rico, 6 de mayo, vamos a tener un combate 3 versus 3, donde Solo Sokoa y los Usos se van a enfrentar a Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle en WWE Backlash. Te envío un directo desde Puerto Rico. Prende tu like, activa la campana. Esto es Ellos Latinos reportando lo que es Monday Night Raw. Yeah, baby.